Alto, este video contiene spoilers de X-Men Dark Phoenix. Si no has visto la película, yo te recomiendo que primero vayas al cine, la veas antes que este video. Si quieres ver directamente la escena postcrédito, el link para ver el video se encuentra abajo en la descripción. Antes de comenzar, quisiera explicar que esta no es una escena postcrédito, pero podríamos tomarla como tal ya que muestra un poco de lo que podría venir después de esta película de X-Men. Hay que tener en cuenta que esta fue la última película de la saga fílmica de X-Men, ya que con esta concluiría toda la historia de X-Men, así que es posible que no veamos más al elenco original de los X-Men, eso lo sabremos en el futuro. Y continuando con la explicación de la escena, se puede observar a Charles y a Eric jugando una última vez a ajedrez. Ya sabemos que ellos tienen una relación como amistosa entre odio y amor. Cuando creíamos que iba a acabar la escena, esta enfoca hacia el cielo y ahí podemos observar un destello y es nada menos que Fénix, o sea, Jean Grey. Todos sabemos que Jean Grey ha muerto varias veces en los cómics, pero siempre ha resurgido gracias al poder del Fénix y al parecer esta también será la ocasión. Observamos en el cielo un destello y se ve la silueta del Fénix volando. Es difícil determinar si continuarán con esta gran historia, ya que como sabemos Disney compró los derechos de los X-Men, de los mutantes, y tienen como planes reiniciar toda la saga con nuevos actores y es posible que esta historia sí haya llegado a su fin. Pero disfrutamos un buen momento de estos X-Men originales por última vez. Y a pesar de todas las críticas negativas o positivas que ha tenido, nunca hay que dejar llevarse por la opinión de los demás, sino hasta ver esta película es cuando juzgarás si realmente es buena o no. Yo, en mi caso, la disfruté y espero que sea también tu caso. Si te ha gustado el video, deja tu like, comenta, suscríbete para seguir viendo más videos como este. Te ha hablado Saxmeloc y yo me despido. Adiós.